Uy, I had one slippery. Yeah. You, do you see me? Yeah. And I say, wow! You hit the nut, it's like, don't go on the grass. Yes. The thing is, I never saw the mud with both. Yeah. I only saw the But what's funny? Bueno, people, estos son como la versión europea de los viejitos rápidos. Eso estuvo cerca, people. Nos vamos a meter a un barrial duro. Oh, we can try. It's like the Patagonian style. I mean, I never tried it, but nice. Well, no creo que se vea la pendiente. I must to take this picture from here to show the real angle. No, no, no. Put. Wow. Looks like not so wet. No, but that is very slippery. Yeah. I mean, he have a ton of technique. So a lot of arbor, so the chicken line is there. Yeah, that's the safest way. Nice. I just, oh, what the fuck? Oh my god. Oh my god. Yeah. In Spanish, la cagó. La cagó. Me traje con 1 kilo de arena. Okay. Take it. Ha ha ha!
La cago. Qué lugar más lindo. ¡Wow! ¡Oh! Casi la cago por mirar el océano. Do you have that? Oh my God. Right now you are my best friend in the world. Wow. 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 Increíble, people. Gracias, KTM. Lo único que puedo decir. Ha sido un día increíble. Lo único que puedo decir es gracias, KTM. Increíble. Yeah. Hola, ¿qué tal, people? Bienvenidos a este, mi primer review internacional de moto. Estoy acá en Portugal, en la ciudad de Óbidos, gracias a una invitación que me hizo KTM Austria para probar esta moto, la KTM 890 Adventure versión 2023. Pues bien, les comento rápidamente. La moto a mí en primera instancia no me gustó en lo absoluto. ¿Y por qué? Me costó mucho agarrarle el ritmo a la moto, entender la moto. Pero les adelanto, finalmente lo cierto es que la moto me terminó encantando. Así que bien, les digo, ¿qué es lo que no me gustó? Primero que todo, yo estoy acostumbrado a las versiones R. Y las versiones R son con un asiento liso. Y esta versión es la versión S, viene con esta parte, por ejemplo, que le da mucha más comodidad al pasajero, pero que al conductor que está más acostumbrado a andar en fuera de ruta, lo limita en el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Razón por la cual yo, por lo menos en esta moto, quedé con el trasero, con el culo, con el poto, muy adelante, lo que a su vez hizo de que mis brazos estuviesen muy abajo y con los codos muy hacia atrás. Eso me incomodó desde un comienzo. Yo mido 1,83 m aproximadamente y fue algo que me desagradó muchísimo. Otra cosa que no me gustó fue que tuve muchos problemas con el sistema de Quick Shifter. Me comentó la gente de KTM que a algunas unidades les ocurre eso en los primeros kilómetros. Y claro, estas unidades están nuevas. Y es que colocando segunda marcha o tercera marcha con embrague o sencillamente pateando con el Quick Shifter sin embragar, lo cierto es que la moto automáticamente o sola se bajaba a neutro. Entonces pasé un par de sustos que no me agradaron y que fueron justamente neutrazos, como llamamos nosotros en Chile o en Sudamérica, a este momento en que tú vas andando y de repente ¡prum!, la moto queda sin potencia. Me costó entenderlo y ocurre, claro, era mi postura en el pedalín, era mi falta de costumbre con respecto a meter más fuerte la pierna, el pie, corrijo, en el pedal de cambio. Pues bien, básicamente lo que a mí me incomodó fue un tema de postura. Entendí que finalmente esto era lo que provocaba esa incomodidad, porque estoy acostumbrado a los asientos lisos en donde uno se puede desplazar hacia adelante y hacia atrás, y con este asiento no lo podía hacer, y eso obviamente me alteraba mi postura. Finalmente, la moto es mucho mejor que yo para las salidas Adventure, por lo tanto su performance en asfalto también fue bastante superior a lo que yo pensé que iba a ser, porque tuve la 790R y no me agradaba porque tiritaba, tenía chimi o chimi, este movimiento de manillar a altas velocidades, y lo cierto es que la unidad que yo probé de esta la logré llevar a 190 km por hora porque el tramo no me permitía más, pero a 190 km por hora pasé por arriba de algunos bachecitos y lo cierto es que la moto en ningún momento hizo una sacudida extraña. El parabrisas que tiene, maravilloso, maravilloso. Tiene un orificio acá que reduce la turbulencia en el casco. Yo no soy de poner parabrisas grandes a la moto. Mi primera moto, obviamente, cuando yo no entendía cómo funcionaba este tema, me incomodaba mucho y sentía esta turbulencia, pero ya después entendí que el tema del viento es parte de la experiencia en la moto, y este parabrisas es tremendamente eficiente. O sea, iba muy cómodo. People, los dejo con algunas imágenes de lo hecho en Portugal. Y mi conclusión es que yo creo que el próximo año me compro una 890R. Así que eso, people. Gracias por estar acá.
Bueno, tengo que comentar que manejar en asfalto acá en Europa es otro rollo, gente. Muy diferente a manejar en el sur, en Chile. No sé. Voy a decir algo, pero me parece que las calles son más angostas que las que tenemos nosotros. Y los ángulos de las curvas son sumamente cerrados. Y esto, que las casas estén a la orilla de la ruta, le pone un toque muy intenso. Es como que se siente más la velocidad. En vez de árboles, tienes muros. Les prometo que ahora entiendo, como sudamericano, el por qué existen las versiones supermotar en varias marcas. Or you're tired and want no. to go to the spa. I'm full of happiness. Orange happiness. Yeah, this is what we want. Okay. Best brakes now. Okay. Ah, yeah, baby. Creo que esta es parte de lo que llaman TED, que es una ruta que conecta Europa, principalmente por off-road. Así que... A ver. Sí, es bien angosta, súper apretada. Sí. Bueno, primera sensación, es una moto chica, yo siento que los brazos quedan muy retraídos, a mí por lo menos no me acomoda acá, como quedan muy bajos los brazos y muy hacia atrás, pero está simpática, pero no me acomoda. Ya, quick shifter, llevo dos neutrazos cuando se supone que tendría que haber metido segunda. En el pie efectivamente tuve contacto a fondo de palanca, pero me dio dos neutrazos, ¿eh? Y 100% seguro de que metí bien el pie. Yo creo que algo tiene la unidad que yo estoy probando con la pata de cambio. No, ven, marcó segunda. Mira. No, mira, de nuevo me marca neutro. From the third one, go to the neutral alone. 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 Okay. Yeah. So normally we have this issue when you are not using enough force to push the lever. Yeah, but believe me, when I saw it the first and the second time, yeah. I think, oh, maybe I'm too soft. Yeah. But when then I put... Well, okay, I will try it again. You know what? Let's go for a bit. If it's still a course, we can exchange the bike. Huh? Let's go for a bit. If it still is there, the problem, we can switch bikes. Okay. Exchange bikes with you.
de nuevo. Bueno, en el video está de cómo se baja sola a neutro. Creo, yo creo que en el video se va a ver. Yeah, I have an issue with my gear. Because it's coming to neutral alone from first one or second gear. It's coming to neutral alone, okay. A lot of time. You have to be ready. No, I was thinking that maybe I need to be more strong in the feet, but it's the same. Can you change for the next few kilometers just for Sebastian to try it out? Or maybe it's for the stand? Or no? Salir a disfrutar con los amigos. ¿Aquí quién para en este país? ¿Yo? Sí, yo. Pequeño saltito. Bueno, entonces, lo mío son, como les digo, las... Bien, a ver, voy a primero apagar el calefactor de puño porque el guía parece que tenía frío, tenía la moto totalmente en... no lo puedo apagar. Está demasiado caliente el calefactor de puño. A ver. Set. Motorcycle ride. Diferente la construcción de las calles acá en Portugal, en Europa, ¿eh? O sea, no tienen ni el ángulo de las curvas a las que estamos acostumbrados. Y obviamente las señaléticas como tal tampoco son muy intuitivas de ver para quienes estamos acostumbrados a las rutas de América del Sur. Pero precioso, precioso el país, preciosa la arquitectura. Hasta el momento todo bien. Bueno, volviendo al tema de la moto, no pude apagar el... A ver, voy a hacer otro intento. Calefactor de puños, no logro encontrar... ¿Hacia dónde el guía le tiene el menú? Claro, el que entra a la rotonda tiene ese al paso. Yo la verdad es que no me había fijado, no lo había visto. No le puedo... ¿Se fijan? El menú... No me deja bike tiempo. No sé cómo llegar al calefactor de puño. So this bike is working? Yes. How can I... Because the head grip is in 3? No, it's 3, yeah. Ah. Because I never... In no, rally mode you need to leave the rally mode, maybe. No, it's off-road. It's not rally. I mean...
It's rally mode. Ah, it's rally mode? Yeah. Bike info? No, I never find the... Ah, there. Maybe try off-road. Yeah. So when it's in rally mode, if you are driving, you can go down the temperature. Yeah, okay. Sure you can. Ah? The heated grips. Yeah. The heated grips. How do you? The heated grips always in the the motorcycle menu. Okay. At the bottom. Heating. Ah, heat. Go up, down, whatever you like. Oh, okay. You like it off, like it low. One. Yeah. Just press set, and that's it. And just. Oh, okay. Yes, because and in I the rally mode, normally, so what we did is we put on those buttons a quick selector. Uh-huh. So if you put go down, it goes straight to heated grips. But only in rally mode, this function is not working since you can adjust slip control with up and down. That's what I because in the other bikes I saw the okay. Yeah, exactly. You and you work fine there. It works fine. Huh? So no issues with the shifting. The issue is my leg. I had it once that it when I went in first and just coasted, it then jumped into neutral. Okay. Exactly. Yeah. So we will have a look at it. But otherwise, I think just riding it, I didn't see any issues. Okay. But that's said, good. It's depending on your foot size and everything. If you push it just a little bit too light, uh-huh. it happens that it goes into this force neutral. Okay, perfect. Perfect. So here I go to ride mode. Yeah. Is that? Huh? To go to ride mode? Okay, ride mode. Now you enter into ride mode. Yes, yes. Okay, perfect. Thank you. Lo que el guía me decía es que hay algunas unidades en que efectivamente han tenido esta situación que es muy chica la moto, a mí me incomoda en realidad, no me agradó. Bueno, han tenido esta situación en que si uno la hace muy suave, me dice, con el pie, se devuelve... Pero sí, no voy cómodo en la moto, no es a lo que estoy acostumbrado, no, nada. La posición del manillar no me acomoda, la posición de las manetas no me acomoda, no. Llevo la mano izquierda del embrague totalmente flexada. Puede ser chiquitita la moto, cómoda, no sé en qué concepto de piloto, pero los que estamos acostumbrados a motos grandes, vuelvo a decir lo mismo, yo no voy cómodo en la moto. No, llevo... Uy. Neutro de nuevo. Se metió un neutrazo la vaina.
Three? Yeah. Ah, that's why. Esto tiene pinta de ser una pista de despegue. Probablemente es para los que hacen parapente o ese tipo de cosas. Buah. Gracias KTM por traerme acá. Lo único que puedo decir. Muy bonito. Muy bonito. Yeah. It's Geoffrey. In French you say Geoffrey, but Geoffrey. Yeah, it's difficult to say, maybe for Geoffrey. You have a little bit easier version for us. Huh? Jeffrey. Jeffrey. It's easier. Yeah. The English version, Jeffrey. Hey Jeff. 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 I won't be angry if you call me Jeffrey. Yeah, Jeff. Yeah. Jeffrey. Geoffrey. Geoffrey. Sorry. No problem. I saw you in the mirror. with the face.
Ok, acá es donde nos separamos los que queremos algo más picantón con los que no quieren algo picantón. Así que... acá es donde no hay que cagarla. Ya la cagué ya. Le puse el neutro. Tengo un grave problema con el tema del neutro. I need to learn how to put my feet in the lever, because I make like 452 neutrals zone. Don't shift so much. In the off-road, I just use second and third. Yeah, me too. But when I put second, something I did wrong. That from second go alone to neutral several times, but it's my maybe you are too much here. Yeah, maybe like this. Yes, yeah. Yes, then you don't touch. Mm. And it's also better for control. The bike is better when you have more time. yes I maybe it's that, because yeah. Especially when it comes to like this rocky section. Yes, when you have more in the back, it's easier to control the bike for the balance. Handlebar can dance, doesn't matter, and your body is here. Cut your nails on the foot. My nails? Yeah. Yes. Yeah. I don't know. It's in any moment. It's the same system. Yeah, he copied me. Yeah. Not the same spot. Yeah. Yeah, when you're traveling alone. It's like, yes. Yeah. And in Chile, where I live, we don't have a cell phone signal. Yeah. In all these places. Yeah.